¿Qué significa este símbolo que parece una E volteada? Significa existe. Y con esta rayita por acá significa no existe. Por ejemplo, lo podríamos utilizar escribiendo esto. Existe un número X que pertenece a los números naturales, tales que está comprendido entre los menores que 7 y los mayores a 2, por ejemplo. Listo. Y es verdad. Existe un X que pertenece a los naturales que está entre estos dos números. Por ejemplo, está el 3, ¿verdad? El 3 es más grande que 2 y menor que 7. También está el 4, el 5, el 6, ¿verdad? Listo. Esto significa que existe. En este caso existen varios, así que no te olvides. Así como se puede utilizar de esta forma el existe, podemos decir acá, no existe ningún número X que pertenezca a los números naturales, tales que ese X esté comprendido entre 5, o sea que sea menor a 5 y que sea más grande que 4. No hay, ¿verdad? Algún número natural. Acuérdate quiénes son los números naturales. Los números naturales son el 1, el 2, el 3 y así en adelante, ¿de acuerdo? Listo. Y no hay ningún número de esta forma, ¿verdad? O sea, número exacto, sin decimales, que esté entre 4 y 5. No hay. No puede ser el 4, porque 4 no es más grande que 4, ¿verdad? Listo. Es por eso que en este caso se coloca, no existe ningún número natural que satisfaga esto. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.